Chaparrita, chaparrita, oye, si te doy a elegir entre esta canastita llena de dulces o esta canastita llena de hamburguesitas, ¿tú qué elegirías? Dulces, por favor. Dulces, por favor. Órale, aquí están todos tuyos, chaparrita, gracias. Chaparrito, chaparrito, oye, si te doy a elegir entre esta canastita llena de dulces o esta canastita llena de hamburguesas, ¿tú qué elegirías? ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Órale, todos tuyos! Que te vaya bien. Chaparrita, oye, si te doy a elegir entre esta canastita llena de dulces o esta canastita llena de hamburguesas, ¿tú qué elegirías? Elegiría los dulces. ¿Los dulces? Órale, pues, todos sí, tuyos. No, no he comido. ¿No has comido? No. Entonces, ¿quieres las hamburguesas? Sí. Sí, oye, pero ¿estás aquí solo en el parque o con no, quién es? Estoy con mi hermano. ¿Y dónde está? No lo veo. ¿Por allá? ¿De aquel lado? Sí. ¿Me llevarías con él? Sí. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Vente. Mira, oye, ¿cómo te llamas, chaparrita? Me llamo Mariana. Mariana, mira, ten, te entrego las hamburguesitas. Gracias. Vente, vamos. ¿Dónde está tu hermano? Por allá. Vamos a entregarle las hamburguesitas. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo estás? ¿Qué haces con mi hermana? No, nada, no, no te asustes, amigo, no te asustes. Estoy haciendo un reto nada más. No estoy vendiendo nada, amigo, no te asustes. No, pero es que de verdad no tenemos dinero, tente. No, no son para ti. Lo que pasa es que, mira, me acerqué con... Es tu hermanita, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Mariana, es mi hermana Mariana. Mariana, ¿y tú cómo te llamas, amigo? Yo me llamo Ramón. Ramón, mira, mucho gusto. Mi nombre es Pepe Ramón, no te asustes. ¿Tú trabajas aquí o andas...? Sí, ahorita ya terminé mi turno, pero soy de jardinero aquí, nada más que... Pues no tengo quien cuida a la niña y pues no tengo dos, okay. Me acompañan mi turno. Mira, pero la verdad es que no tengo dinero. No, 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 no es venta, amigo, es para ti, es para tu hermanita también, para que coman algo. Okay. Y es que me llamó mucho la atención que me dijo que no habían comido nada. No, es que no hemos tenido para comer. Ahorita pues mi mamá está algo mala. ¿Está enferma tu mamá? Sí. Okay, sí, pues okay. La verdad ahorita estoy trabajando para... Mira, no te asustes, amigo, mi nombre es Pepe, mucho gusto. Mucho gusto, Pepe. Ramón, me dijiste, ¿verdad? Sí, Ramón. Tranquilo, no estoy vendiendo nada, es gratis totalmente. Son unas hamburguesitas bien ricas de un reconocido restaurante. Y no sé si tendrás algunos 5 o 10 minutitos que me regales de tu tiempo para poder platicar. Sí, claro. ¿Sí? ¿Ya saliste de trabajar? ¿No te quito sí, más? Sí, hace un tiempo ¿sí? terminamos. Y de hecho, aquí nos dan de comer, nada más que hoy no sé qué fue lo que pasó. Ok, ok. Mira, ¿qué te parece? Ahí hay unas banquitas, podemos ir ahí, nos sentamos y platicamos, ¿cómo ves? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Vamos, vénganse. Vamos, María. Ramón, pues oye, te agradezco mucho tu tiempo, de verdad, que me hayas regalado 5 o 10 minutitos nada más, pero es que... Cuando me acerqué con tu hermanita, Mariana, ¿verdad? Sí, Marianita. Me acerqué con ella, me dijo que pues aceptaba la... Primero le di a elegir entre unos dulces y una canastita de hamburguesas, que es la que traes tú, que son bastantes, ¿eh? Sé que te van a sobrar para que puedas a lo mejor cenar más al ratito, ahorita igual te comes una. ¿Qué pasó? ¿Por qué no has comido? ¿No te la trajiste sin comida? ¿O qué onda? Bueno, es que aquí el patrón es el que nos trae aquí a limpiar. Es el que nos da de comer. Ahí es como en la tardecita. Ya el señor viene y comemos algo. Okay. Pero pues hoy nos llamaron y nos dijeron que íbamos a salir temprano. ¿A poco? Y ya no hubo hora de comida. Y en realidad yo aprovecho para que ella también coma con nosotros. Ah, ok. Y ahí es donde pues ella y yo comemos en el día. Mira, de hecho ahorita está sentadita atrás comiéndose esa hamburguesita. No, de verdad nos ayuda mucho ahorita porque estamos en una situación algo complicada. ¿Una situación complicada? Sí. ¿Qué pasa? No, pues es que en casa ya sabes los problemas. ¿Qué edad tienes, Ramón? Yo tengo 20. ¿20 años? Ok, ¿y qué pasa? ¿Cuál situación? Pues es que mi mamá... Bueno, cuando yo estaba chiquito yo tenía a mi papá, pero él... ¿Tenías? O sea, sí. Ya no... Sí, él nos dejó. Y pues estábamos mi mamá y yo. Ok, está vivo tu papá, pero no, pero no contigo. No sé, sinceramente, okay, okay. Pues nos dejó y ya no supe nada de él. Ok. Y ahora, pues mi mamá tuvo una pareja nueva. Claro. Y tuvieron a Marianita que yo... Ahora entiendo, ok, perfecto, perfecto. Mira, ahí está la chiquilla comiéndose su hamburguesa. ¿Está rica, Marianita? Sí. ¿Sí está buena? Sí. Muy bien, perfecto. ¿Me das un pedacito? Ándale, nada, no te creas, yo acá agarro otra. Tú come, disfruta tu hamburguesita. Oye, Ramón, ¿pero cuál es el conflicto? ¿Tienes algún conflicto con tu mamá, con la nueva pareja? No, no, bueno, de hecho la nueva pareja de mi mamá ya no está. O sea... ¿Cómo? El problema fue que... Pues es que ella estaba muy mala, está enferma ahorita. Y cuando el señor se enteró, ya no...
pues no le quiso ver por adelante, no. A ver, es que me estoy confundiendo. ¿La nueva pareja de tu mamá se enteró que tu mamá estaba enferma? Sí. ¿Y no le quiso dar para adelante? Sí, es que pues ahorita mi mamá ha estado pasando por situación, una enfermedad muy complicada. Porque pues ya tiene tiempo luchando contra el cáncer. Y perdón. No, al contrario. No pasa nada, de verdad, Ramón, tú sácalo si necesitas llorar. Es que es una situación muy complicada porque ya no sé qué hacer. Mira, de verdad, Ramón, sé que es algo bien difícil que tu mamá esté padeciendo pues por esa situación. Es una enfermedad bastante complicada y créeme que... No, tranquilo, Ramón, de verdad. No, es que... Créeme que si estuviera en mis manos yo te puedo ayudar, de verdad. Tranquilo, hermano, sácalo que tengas que sacar, de verdad. Todo mundo vamos con un peso en nuestro cuerpo y sé que tú lo has hecho bien. Mira, mírame a los ojos, te voy a decir algo bien, bien sincero y te lo digo de todo corazón. Todo mundo llevamos algo dentro cargando, hermano. Todo mundo. Pero hasta que decides sacarlo es cuando ya te vas a tranquilizar, lo vas a sacar, lo vas a decir, ¿por qué no lo había hecho antes? Y créeme que a lo mejor yo no soy un doctor ni soy el mejor psicólogo, pero podemos platicar, hermano. Es que ya no tengo con quién hablar tampoco. ¿No tienes con quién hablar? Uh-huh. Pues aquí estoy para ti, hermano. Confía en mí, créeme. Confía en mí, puedes contar conmigo lo que necesites. Podemos platicar, ya me dijiste que tu mami pues está muy enferma. Sí, ahorita... ¿Tienes sed, chaparrita? Sí. Oye, bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a comprarle un refresco? Yo te lo invito. Muchas a ti gracias. También, un café, lo que quieras. Muchas gracias. ¿Vamos? Sí, seguimos platicando allá. Vamos, chaparrita. ¿De qué jugo quieres, chaparrita? ¿Manzana, mango, durazno? ¿De manzana? ¿Ese mero? Sí. ¿Tú, Ramón? Te voy a molestar con una coca. Échale la que quieras. Muchísimas gracias, Pepe. No, nada que agradecer. ¿Te gustó el juguito, chaparrita? Sí, gracias. No, nada que agradecer. No, de verdad, muchas gracias. Oye, ¿tú no tienes hambre? Ahorita, la verdad es que prefiero que coma ella. Ok, ¿quieres otra o todavía tienes de la hace ratito? Sí, todavía. Ah, bueno, no, está muy bien. Oye, mi querido Ramón, pues me gustaría seguir platicando contigo. No sé si quieras darle la charolita a la niña para que te la cuide, sí. ¿Verdad? ¿Me puedes pedir esto, por favor, niña? Y si tú quieres, chaparrita, puedes ponerte este ladito, sentarte en ese escaloncito para que puedas comerte otra hamburguesita si quieres, ¿sí? Ándale, ahí está muy bien. Oye, Ramón, cuéntame un poquito referente a tu mami. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo descubrieron todo? Pues, como te decía, es un tema un poco pues difícil para mí porque me duele mucho. Claro. Y pues básicamente le detectaron un cáncer hace ya un tiempo. ¿Y sabes dónde mero? Sí, lo tiene en el pulmón. Ay, qué difícil. Pero por las situaciones que fueron pasando, se agravó y pues le terminaron quitando uno de sus pechos. Ya... Ay, o sea, se fue invasivo. Sí, sí, okay. Se fue yendo a otras partes y pues lo primero que afectó fue uno de los pechos, como te digo. Ay, qué duro, qué difícil. Y pues ahorita ya no tiene el otro tampoco. O sea, prácticamente se los tuvieron que quitar. Le quitaron los dos. Madre mía. Oye, ¿sabes qué causó ese cáncer? Pues sinceramente han dicho varias cosas, pero a la que han atribuido todo es que su pareja fumaba mucho y ella pues al ser fumadora pasiva fue lo que le... O sea, respiraba todo el humo que aventaba a su pareja. Sí. Oye, Ramón, ¿y tú te llevabas bien con la pareja de tu mamá cuando estaba con ella? Pues era llevadera la relación. Era buena, sí. Pero okay. Más que nada... Pues era muy bonito estar todos porque pues ya estaba Marianita y es muy diferente. ¿Tú esperabas una hermanita? La verdad no. ¿No? O sea, pues te digo que éramos mi mamá y yo. O sea, eras hijo único. Sí, era mi mamá y yo, okay. Contra todo. Y luego todo pasó lo de que llegó con una nueva pareja y todo bien. ¿Y lo tomaste bien cuando recién llegó? Sí, porque pues todo a mí, mi mamá es una de las cosas más importantes en mi vida. Claro, ¿cómo no? Y,
pues verla feliz me hace muy feliz. Claro que sí. Ahora, con toda esta situación, ya casi no la veo sonreír. Híjole, no, pues cómo no, claro que cómo va a sonreír después de lo que ha estado sufriendo tu mami. Con el tema de los tratamientos, nos han apoyado familiares. ¿Familiares? Y pues hemos pedido muchos préstamos también. O sea, deben mucho por ahí. Sí, desde ahorita, por eso mismo sigo trabajando y sigo trayendo a Marianita a mi trabajo, porque bien. Gano bien, estoy muy bien, pero sí me sobrepasa mucho todo lo que... Ah, bueno, que justo iba a preguntar eso. ¿A cuánto asciende más o menos tu deuda, sabes? Pues ahorita la cifra exacta no la tengo porque ¿una prox? Sí es mucho, pero sí son más de 400 mil pesos. Ah, caray, no, entre bancos, familia y pues el mismo patrón me ha prestado. ¿Tu patrón te ha prestado dinero? Sí, se ha portado muy bien conmigo. A ver, cuéntame algo. ¿A tu mamá le regresó el cáncer o cómo se dio cuenta de repente? Sí, es que nosotros pensamos que ya estaba libre, que ya... Estaba curada. Sí, y estuvo un tiempo así, no sé cuánto exacto, ponle que unos 4 o 5 mesecitos de tranquilidad. Pero no pasó. ¿No pasó? O sea, no fue así. Lo intentamos, te digo, se empezó a sentir muy mal. Okay. Ya después de eso la llevamos al doctor y ya nos dijeron ya que era había muy vuelto. Tarde. Ramón, de verdad lo siento mucho, créeme que hay muchas personas como tú en esta vida que están pasando por unos momentos dificilísimos y créeme, Ramón, todo tiene solución, hermano. Es que esto no... Todo tiene solución, amigo. Es que mi mamá ya no puede, yo ya no puedo, lo intento todos los días y no sé cómo hacerle ya no sé qué hacer. Mira, te repito, amigo. Siempre has pasado por algún túnel en tu vida. ¿Verdad que hay salida? Se tarda, pero llega. Sí, yo pido todos los días. Es un mensaje de motivación que te doy para que te sientas bien, pero me gustaría que me acompañaras pues allá al lugar de trabajo, a donde está el parque. Porque quiero explicarte algo bien rápido, bien breve. ¿Sí? Sí. ¿Me acompañas? Vamos, ven, está por acá. Porque hay una cámara. Porque hay una cámara. No, no te asustes, son mi equipo, mi querido Ramón. Pero equipo de... Mira, es que justo para allá voy. Lo que yo hice al inicio, pues es un experimento social. Ajá, ¿cómo? Mira, no te asustes, no tiene nada las hamburguesas, al contrario, son nuevas. ¿Te gustó la hamburguesita, chaparrita? Sí, estaba rica. Sí, hasta el jugo ya te acabaste, tenía sed. Sí. ¿Seguro que no tenía nada? Nada, mi querido Ramón, no te asustes, al contrario. Te agradezco muchísimo que me hayas contado pues, tu historia. De verdad, y sé que tu mamá pues está pasando momentos difíciles. Y es por eso que pues a eso me dedico yo. A ser felices a las personas, he sido muy bendecido. Y créeme que pues vamos por la vida ayudando gente. Como tú, ¿sí? Como Marianita, que tienen allá a su mami enfermita. Y es por eso que sé que tu cara lo dice todo, está súper desconcertado. Entonces... ¿Qué pensarían si yo les digo que las hamburguesas son mágicas? Y no porque tengan sustancias malas, ni mucho menos. Pero dentro, si tú pides al universo, si decretas con mucha fe de que te va a llegar algo bueno, el universo te lo da, ¿sí sabías? No, ¿cómo? Mira, imagínate que yo te doy una hamburguesa, estás tú a punto de comer... Y por ahí trae una sorpresa. ¿Por qué no agarras la hamburguesa a la que tú quieras? Agarra una hamburguesita por ahí, no sé. Agarra la que tú quieras. Agarra una de abajo porque yo veo que están calientes. Una de abajo porque siguen calentitas, sí. Es correcto, ándale. Esa, agarra justo esa. ¿Cómo ves? Te dije, todo el tiempo lo tuvieron en sus manos. Pero no te puedo aceptar esto. ¿Por qué? No, es mira, mucho. Vamos a hacer lo siguiente. Imagínate que yo soy tu jefe y te presto ese dinero. Pero te voy a decir, Ramón, tú me lo vas a pagar pagando los tratamientos de tu madrecita, yendo al súper para comprar mandado, para pagar a lo mejor unos útiles de tu hermanita y eso. Con eso yo estoy por bien servido, me doy por bien servido. ¿Cómo ves?
Muchísimas sácalo, gracias. Sácalo de la hamburguesita. Obviamente ese pan pues ya no sirve, ¿verdad? Ya. Ahorita se lo damos aquí a los pajaritos para que coman. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti, hermano. No sé cómo agradecerte. Y mira, yo sé que esto son alrededor de 70 mil pesos. Y yo sé que tu deuda asciende a 400, ¿me dijiste? Sí. Usted, no se me preocupe, Ramón. Yo me voy a encargar de esa deuda. Para que ya salgan y estés feliz, tu mamá vuelva a tener la salud que ella tenía. Porque quieras o no, te va a carcomiendo. La deuda te carcome. Muchas Así gracias. Que, por favor, usted no se me preocupe. Vea, este dinerito, guárdelo muy bien. Sí. Es para ti. ¿Tú sabes en qué lo gastas? No, mi mamá. Mira, no llores, chaparrita. Ven, dame un abrazo, no llores. También le hicimos llorar. Todo bien, ¿ok? Todo va a estar bien. ¿Sí? Sí. Y muchas tú, Ramón, gracias. Por favor, si quieres, mira, dame las hamburguesitas. No te preocupes, déjame se las doy a mi equipo. ¿Cómo te sientes, chaparrita? Bien. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó la sorpresa? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Mucho? Chocala. Sí. Muy bien. Tu mami se va a poner bien, Ramón. Y no me resta más que decirte que le eches muchas ganas. Ese no, préstamo mucho. Que tú le debes a tu jefe, no te preocupes. Ahorita voy a pasar mi número. Me pasas, por favor, su número de cuenta. Le vamos a hacer una transacción. Y listo. Tú no te me preocupes. Y no me resta más que darles un abrazote a los Muchísimas dos. Muchísimas gracias. Y gracias por aceptar. De verdad. Gracias por aceptar ese dinero. Vamos a echarle muchas ganas, y tú, Ramón, más por tu mamá y por la chaparrita que está aquí, ¿ok? Gracias.